¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Es imposible describir lo que se siente estar aquí en la Bombonera. Un verdadero espectáculo del fútbol mundial. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Boca Juniors frente a Banfield. Este es el partido que nadie se quiere perder. Un mano a mano entre los dos líderes de la tabla. Esto será saque lateral. Maldonado. Balón largo hacia los delanteros. Boca Juniors ha convertido a su estadio en una verdadera fortaleza. Parece imbatible como local. Gómez. Dátolo. La juega por la derecha. Parece que el entrenador dio la orden de que hay que jugar por afuera, ¿no, Diego? Por afuera, grita. Sí, es lo más adecuado para desarticular una defensa que hasta el momento se mantuvo bien cerrada. Cuando no se puede por el centro, hay que aprovechar todo lo ancho del terreno. Tevez, la juega hacia arriba. Boca Juniors viene mostrando un gran nivel defensivo, sobre todo en los últimos 5 compromisos. Firme y atento para despejar. Recupera, vuelve a tener la posesión. Galoppo, corta el avance, muy atento. Lucha por no perderla. Guerrero. Envío largo del arquero. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Rodríguez vuelve a ganarla. Galoppo. Gómez la tira lejos de su campo. Mete la pierna y gana la pelota. El arquero toma la pelota. López. Tevez. Abre la defensa con un pase entre líneas. Buena chance para la contra. Traba, lucha y gana el balón. Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo. No pueden llegar al área rival. Bravo. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. ¿Alguno va a hacer el gol? ¿O nos iremos 0-0 al descanso? Villa. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Galoppo. Reviente y la saca del área. Guerrero. Dátolo. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte.
Ha sido una primera parte bastante entretenida, sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. ¿Qué te pareció la primera mitad? Gran trabajo del equipo, sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. Nos vamos al descanso, final de la primera parte con un 0-0. Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. Boca estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival, pero todavía no pudo romper el empate. Y si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene su nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. La cruza sobre... ¡Le pegó al arco! Croacia, impresionante. Juniors se pone en ventaja 1-0, amigos. Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que el partido todavía está en juego. Banfield ganó su último partido gracias a la mano de su entrenador. Sí, totalmente. No es un técnico conservador, eso se sabe. Pero no basta con mandar a todos al ataque, hay que saber hacerlo con inteligencia. Algo que a este hombre le sobra. Va llegando el centro. Se eleva y cabecea. Gran salvada del arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. Decide abrirla por la derecha. La juega profunda. Ahí va. Puede tirar. La pelota se va muy desviada. Lo veníamos anunciando, allí está el cambio. Zárate entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante. Galoppo. La saca fuerte hacia arriba. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Zárate. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Traba abajo, barriendo, limpio quite. Gran pase a través de la defensa. Mete un cabecea, puede ser. Sin problema la atajada del arquero. Gattolo remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. La abre al sector izquierdo. Buen pase. La tira al área. Rodríguez. Boca Juniors sigue arriba con aquel gol en el arranque del complemento. 1-0 el marcador. Villa. Maldonado. Lenis. Galoppo. La juega bien hacia adelante. Se lanzan con todo en la contra. Zárate.
intenta un pase al vacío. ¡Guerrero! Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. Esta puede ser una advertencia para el rival, ¿eh? De lo peligroso que es este equipo cuando se lanza al contraataque. Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos. Se la saca de encima. Va duro abajo con esa barrida. Barre con fuerza y le quita limpio la pelota. Fabra. Zárate. Mira el reloj y marca. La hace bien. Se fue muy arriba del arco. Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. Boca Juniors realiza otra modificación. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Guerrero con la pelota. Es un pase que rompe la defensa. Esta es clara, puede pegarle. Ahí va, oportunidad de gol. Saca dos goles de distancia. Esos disparos son una pesadilla para los arqueros. Estaba muy tapado y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol. Entró, marcó, cambio acertado del entrenador. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. Asegurado. Algunos hinchas ya se están yendo del estadio, eso lo dice todo. Gran corte, intercepta y gana el balón. El cuarto árbitro señala que se van a jugar 3 minutos más. Zárate. Guerrero. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro. Impactante exhibición de fútbol. El técnico también debe estar contento. Sus muchachos no le fallaron. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Cuando la defensa está firme, los de arriba juegan con más confianza. Manteniendo tu arco en cero, tenés medio partido asegurado. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido, intenso. Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego Latorre, soy Rodolfo De Paoli. Chau, chau. Hasta la próxima.